Está cerrando la ventana, toda la luz apagada, jugando al League of Legends. No. Solo vamos a jugar al LOL. Wey, ella es muy bonita. ¿Quieres seguir jugando, wey? ¿Qué vamos a jugar? No te pregunto porque ya quiero que vayas a descansar. Es una persona que se ve cansada ya, pues. O así es tu cara. ¡Este hijo de puta! ¡Mexicano! ¿Eso se celebra o se, No, no voy a decir nada. Me tiró, güey, la desgraciada me lanzó a la mierda. Y quedé traumada y... ¿De no, cara? No volver a montar caballo. Ah, ¿en serio? Caí de espalda sobre es que tengo unas ganas de pegarle. No, tuve mucha suerte. ¿Segura que no fue de cara? No, 100% segura no fue. ¿Qué puedo decir? Me regalan muchos juegos. A mí la gente me quiere. A la verga, yo quisiera tener Sims también. Este hijo de puta. Pues viaja a Perú. ¿Para qué chingados quiero yo? Ah, para ahorcarlo. Nah, y no más. Hola, Taco Geek, ¿cómo andas? Güey, me habría encantado conocerte. Qué pena que no pudiste venir. Espero verte muy... Güey, tenía unas ojeras. Se notaba que esos días no había dormido una mierda. Te mando un saludito y muchas veces. O sea, literalmente no había dormido nada. A lo mucho había dormido unas 3 horas. Para aterrizar de cara, vete a la mierda totalmente. Perdeu. Já peidou. Aí sai coisa. Wey, não entendo a que estão jogando. É tu? Vai vir mesmo? Tem coragem? Oh! Não. Tá viado, porra! Não! Tu tá matando, rapaz! Vocês jogam essas coisas? El Caifán, gracias por la raid, hermoso. Hombres, cosas de hombres, no me entendería, es cierto. Pero pues bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Si a ustedes les gusta, pues oye, quiero que sean felices. Que aquí, ¿puedo mandar un mensaje? Sí, claro. José Luis, este mensaje es para ti. Ya estamos cansados, llegas tarde. 3 de la mañana, todos los días, bien pedo, nos despiertas, uno tiene que trabajar, tú como no haces nada, te levantas a las 12 del día para seguir pisteando, para irte a fumar mota con tus amigos, y uno ¿qué hace? No manches, y lo peor de todo, llega a las 3 de la mañana y a partirle su madre a su esposa, oye ya. Basta. Oye, ¿y quién es José Luis? Es mi papá. No me esperaba el final. Yo creí que iba a decir que era un amigo o algo así, o que era el mismo. Chicas versus chicos cuando... Now, in the light of day, the young are extremely vulnerable. They must get to the sea as soon as possible. But their trials have only just begun. Many will drown in the pounding waves. ¿Qué mierda les pasa a ustedes? Por literal, ¿por qué los hombres viven menos? Literalmente, ¿por qué los hombres viven menos? No lo entenderías. ¡No! ¡Por eso estoy preguntando! Confirmo cosas de hombres. ¡Qué miércoles! ¿Cómo que cosas de hombres? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo sé? Desanimado. Triste. Yo pienso que es... ¿Por qué la niña está disfrazada de la monja?
¡Ni siquiera tiene edad para ver la película! ¡Qué verga! Depresión. ¡Es a la verga, no voy a llorar! Últimamente me has estado durmiendo. La cara de la niña, se nota que está sufriendo. Uy, no mames, ¿qué es esto? ¿Por qué me salió esto en el chat? La película de FNAF no está hecha solo para fans. Esa es una mentira gigante y de los peores argumentos que hay. Y miren, está muy bien si te gustó mucho la película. Se respeta muchísimo y me siento muy bien de todos que se la pasaron genial viéndola. Es totalmente válido. Pero también es válido que los demás puedan criticarla con fundamentos. Estas franquicias cinematográficas no están dirigidas solo para fans. Están buscando atraer al mayor público posible para hacer montones de dinero. Sí, el productor salió a decir que esto es para fans cuando salieron las malas críticas. Y solo porque a él le beneficia ese discurso. Para que la gente siga defendiendo a capa y espada la película mientras ellos hacen más dinero. Pero de fans no se vive a largo plazo. Tenemos el ejemplo de Quantumania, que el primer fin de semana fue un exitazo y después de esa semana ya nadie la fue a ver, porque el primer fin de semana fue mayormente los fans, y faltó público general porque la película era malísima, no hubo boca en boca, y el MCU ya llevaba mala racha, y así con muchas franquicias más. Siempre empieza algo excelente, y con el tiempo se vuelve tan malo que solo quedan los fans, y adivinen qué, eso solo deja de ser suficiente y por lo tanto se vuelven fracasos. ¿Recuerdan cuando salió Batman v Superman, y fue destrozada por críticos y audiencia, y los fans la defendían con que era una película hecha solo para fans? Pues la secuela de esa cinta que salió un año después se fue fatal porque la primera ahuyentó a todo el público casual. Sí, ahorita películas basadas en videojuegos no tan buenas, pero hechas para fans son la sensación, como lo son Mario y FNAF, y los productores ahora piensan que con sacar cualquier cosa de esto va a pegar y va a ser defendido hasta la muerte por ser para fans. Pero cuando saquen la tercera o cuarta película de estas franquicias y ya se haya pasado el hype de ver por primera vez estos personajes en pantalla grande, la cosa no va a estar tan bonita. Es por eso que también es bueno ser críticos con lo que consumimos, porque esto hace que las productoras busquen hacer mejores películas. Yo que alguna vez fui fan de estos videojuegos hace unos años, realmente me gustaría ver secuelas que aparte de satisfacer fans, sean buenas por sí solas. Hay películas que logran ambas cosas y por eso nunca serán olvidadas. ¿Tú qué piensas de esto? Déjamelo saber en los comentarios. Es que es injusto compararlos con Spider-Man Into the Spider-Verse. Prácticamente esa película es arte. Está difícil llegarle, honestamente. Está complicado. Chido tu cotorreo. Todo lo que siempre has querido de Pokémon reunido en una tienda. Pues en realidad no, porque nunca vi Pokémon, así que next. Felipe, ¿qué mierda estás haciendo tú también, Tets? Ya, chinguen a su madre, dejen esa mamada. ¿Cómo chingan? ¿Cómo chingan? ¿Creen que yo no sé lo que están haciendo? ¿Creen que yo no lo sé? Yo sé perfectamente lo que están haciendo. ¡Váyanse la verga! Lleva un buen rato así. Porque el mío no se ve. ¿No te das cuenta de todas las cosas horribles que están diciendo? No se nota. ¿A poco? ¿Y qué pasó? Pues nada. Volvió a la normalidad y todo me valió verga. Nunca entendí esos juguetes. ¿Por qué tiene dos? Y esa Mari está entre nosotros. No, la maté. ¿Cómo chingan los vatos? Lo juro, ¿cómo chingan? Es que... ¿Por qué tenía tres de esos aparte? ¡Ay! ¡Está hermoso! ¿Y si me robo un gato? Podría ser, ¿no? Adopta. ¿Y si mejor me robo uno? Te denuncio.